Y hablo mucho de las imágenes y de la información que nos llega, y esto es posible gracias a profesionales como la que voy a saludar ahora, que por cierto, se han convertido en noticia. Ane Irazábal está en Idomeni, arratsaldeon, Ane. Kaixo, arratsaldeon, Claudio, arratsaldeon a todos. Horas difíciles, lo digo sobre todo para esos miles de refugiados que están intentando buscar un futuro y se encuentran sobre todo con la violencia y las porras de algunas policías, ¿no? Pero es que yo no sé si tú y el resto de 19 periodistas que habéis sido retenidos habéis sentido el palo o los malos tratos de la policía al ser retenidos ahí. Ane, cuéntame. No, no ha habido malos tratos de la policía a los periodistas internacionales, ni tan siquiera a los voluntarios y a los activistas internacionales que ayer marchábamos con los refugiados para poder cruzar a Macedonia. Una marcha, la marcha de la esperanza, como la llamaban los refugiados, esta última oportunidad, decían ellos, para cruzar a Macedonia, una marcha que no ha servido para nada porque todos ellos han sido ya devueltos aquí, a Idomeni, a este campamento que se ha convertido ya en la segunda jungla de Europa, llena de fango, con lluvia. Hace ahora mismo tenemos 7 grados, hace muchísimo frío, y los refugiados, estos miles de refugiados, se enfrentan una noche más a una noche larga, dura, llena de agua y llena de fango. Esos miles de refugiados, esos refugiados que tienes detrás, lo estamos viendo además en el plano, veo tiendas de campaña, lo has expresado, cómo es la situación con el frío que tiene que hacer. ¿Esas personas tienen intención todavía de traspasar a Macedonia, de seguir su camino? ¿Qué van a hacer? Bueno, pues como podéis ver aquí, no sé si a nuestras espaldas, muchos refugiados, muchas familias están haciendo fuego. Acaba de llegar un camión lleno de leña para repartir a los refugiados y que puedan mantener un poco el calor en este frío que hace. Entre los refugiados podemos encontrar diferentes opiniones. Algunos que dicen que van a seguir aquí en Idomeni resistiendo, tienen la esperanza de que Macedonia, tarde o temprano, mediante la presión, dicen que hagamos los periodistas o los ciudadanos europeos, pues volverá a abrir la frontera. Otros están completamente decepcionados, hechos polvo, no pueden más, y en los últimos días se están yendo. Idomeni se está vaciando, es una realidad. La semana pasada estábamos hablando de 13.000 refugiados, ahora hay más o menos entre 5.000 y 6.000. Muchos van en los autobuses a Tesalónica, a Salónica y Atenas, vuelven a los centros de acogida oficiales construidos por el gobierno griego. Otros, sobre todo aquellos que tienen más recursos económicos, empiezan a pensar en rutas alternativas, se ponen en contacto con mafiosos y empiezan a ver cómo pueden llegar al norte de Europa sin utilizar la ruta balcánica, es decir, actuando de otra manera, a escondidas, llegando quizá a Albania y de Albania intentando cruzar el mar Adriático para llegar a Italia. Pero esa ruta todavía no se han puesto en marcha, así que digamos que los refugiados siguen aquí en Idomeni en una especie de situación de stand-by, intentando reorganizarse y ver lo que pueden hacer. Pero muchas familias con niños, con bebés, con hijos pequeños, están decidiendo llegar a ir a Atenas porque aquí no se puede vivir, la situación es completamente infrahumana. 20 periodistas, fuisteis retenidos, y hablemos de ello, Ane, porque yo te pregunto, ¿cuál crees que es la verdadera razón para haber sufrido esa detención, esa retención durante unas horas? Lo digo más que nada porque, bueno, ayer se dijo, claro, detienen a la prensa internacional porque no quieren que se traslade al mundo, o se trasladen al mundo, esas imágenes de maltrato, de cómo se está comportando la policía. Pero es que, no sé, comparto contigo, Ane, ¿tú no crees que con la retención o la detención de unos periodistas se ha conseguido lanzar al mundo una imagen pésima de lo que puede ser el gobierno, la gestión del gobierno de Macedonia? Está claro, y eso es lo que nos preguntábamos ayer todos los periodistas que estábamos retenidos, detenidos en esa comisaría en la frontera, en Macedonia, ¿no? Nos preguntábamos los unos a los otros, pero ¿cómo han podido actuar así? Porque mañana la atención mediática será mucho mayor de la que podría haber habido si no hubiésemos sido detenidos. El problema es que con la ley en la mano, Macedonia tenía todo el derecho de detenernos porque habíamos cruzado la frontera de manera ilegal, es decir, no habíamos utilizado una frontera oficial para cruzar a Macedonia, aunque seamos ciudadanos europeos. Pero es verdad que nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo, nosotros estábamos siguiendo la marcha de los refugiados, queríamos contar lo que estaba pasando, y además nos daba muchísimo miedo dejar a los refugiados solos porque sabemos cómo actúan las autoridades, la policía macedonia, cuando no hay prensa internacional. Y nuestro miedo era que cuando llegáramos a Macedonia fuésemos separados, es decir, que los refugiados estuviesen en una parte y los periodistas en otro. Y al final así fue.
cuando llegamos a Macedonia, los refugiados fueron trasladados a un campo cerrado donde nosotros no podíamos saber qué iba a pasar con ellos, qué trato estaban recibiendo por parte de las autoridades, si iban a ser deportados a Turquía o a Grecia. Al final, por suerte, han sido devueltos aquí a Grecia y no a Turquía, y no sabíamos, no teníamos ningún tipo de información. Así que yo creo que ha habido un poco de todo. También ha habido una manera de silenciar, de darnos una lección, de avisarnos de que, bueno, que esto se terminó, que no hay manera, que no se puede seguir informando, que no se puede seguir, bueno, pues siguiendo lo que pasa con los refugiados en Macedonia, y así es como sucedió. Pues no lo han conseguido, Anne. Demuestra esta conexión, esta información que nos acabas de dar desde ese campo de refugiados de Idomeni. Eskerrik asko informaziogatik, zorionak egindako lan guztiagatik eta zorte onan, Eskerrik asko zuei, besarkada bat.